Paco. Querido Paco, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Decía que ha sido muy citado, y debo decir por qué, porque por las encuestas, por tus calificaciones. No, por mi pronóstico Inglaterra-Croacia. Ah, sí, no, y ahí sí me hubiera sorprendido, ¿eh? Yo dije que si iban a tiempos extras ganaba a Croacia. No, pero ¿sabes por qué? Porque sí ha sido como, híjole, es un mundo complejo este de las encuestas, lo sabes, ¿eh? Pero creo que ha sido muy destacado que Parametre y El Financiero mantuvieron una constante respecto al desarrollo del proceso electoral que acabó en el resultado final siendo compatible, ¿no? Sí, son historias al final, más que un número, es cómo viene la tendencia, cuando empezó la campaña o desde cuándo registraste, que ya lo comentábamos aquí, a Morena como el líder en la contienda. Insistes mucho, tú luego dices que es una fotografía, que es un momento, pero es un momento que se va construyendo, no se rompe de un día a otro hacia otro lado, de lo que pasa algo excepcional, ¿no? Sí, dígame, y seguimos en ese debate de diagnósticos contra pronósticos. Claro. Digo, seguimos pensando. Yo doy diagnósticos, no pronósticos. Exactamente. Entonces, ya, si quieres doy una conferencia por ti, Puedo dar una conferencia por ti ya. Y algunos de nuestros diagnósticos son mejores que algunos otros pronósticos. Claro, oye, a ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Mira, pues seguimos con la explicación de la elección. Aquí me concentro en dos variables fundamentales, dos preguntas que son el momento de decisión del voto y la motivación y qué te llevó a votar por esa preferencia. El último gráfico te lo debo como entrega, pero habría que cruzarlo por preferencia electoral. ¿Qué fue lo que más te importó en esta elección para votar? Pero vamos primero a ¿cuándo decidió por cuál partido o candidato votar para el presidente de la República? Encuesta de salida, el instrumento más poderoso que tenemos para ver qué pasó en la elección, porque no es preelectoral, no es postelectoral, es el elector votando y preguntándole qué hizo. 36% dice que durante la campaña, 30% cuando supo quiénes eran los candidatos, y siempre vota por el mismo partido, 19%. Parecerían, y el elemento de volatilidad hoy. Pero ve de dónde venimos. Tenemos esta pregunta rastreada. Esto rompe muchas de las cosas que se han dicho, ¿eh? Pues sí, digamos, las cuestionaría. Si vamos al siguiente gráfico, y también habría que revisarlo por preferencia. Pero este es el interesante, Javier. Ve de dónde venimos. Siempre vota por el mismo partido. Todas son encuestas de salida. Sí, sí, sí. ¿No? Desde el 2003, 2006, 2009, 12, 15, intermedias y presidenciales. Ah, claro. Venimos de 47% que tenía, y lo puedes traducir también como identidad partidista. 47, 44, 38, 37, 31, 19. Fíjate, del 7 de junio al 1 de julio. Es el desgaste también, ¿eh? De PAN, PRI, clarísimo. Sí, pero digamos, este es en cada elección, ¿no? Este es en un periodo de 3 años, ve la variable cuando supo quiénes eran los candidatos. 19, 21, 17, 23, 26, 30. Y luego, digo, aquí son las dos explicaciones que, como te decía, estamos debatiendo. Si esto, no es que ya las cartas estuvieran marcadas, pero si cuando esto empezó ya había una preferencia clara. Te lo dice por lo menos 30%, que cuando supo quién era Anaya, cuando supo quién era Mil, cuando supo quién era López Obrador, ya había decidido, y ve durante la campaña, 36%, y venimos de 20. Sí, 20, subió, 26, 23, cambió. 29, sí. 26, 36. Sí. Es el indicador que tenemos pues magnificado, o el de mayor crecimiento de todos estos. Entonces, entre cuando supo quiénes eran los candidatos y durante la campaña, tienes 2 de cada 3 electores. Y el elemento de volatilidad, que siempre es nuestro argumento para cuando las cosas nos cambian. para cuando el diagnóstico no se parece al resultado. Es que había volatilidad. Había volatilidad, ¿no? Cambiaron. Pero en realidad nunca pasa de estos niveles, 13 puntos, 8 puntos, 13, 9, 15, 14. 14. Niveles normales. Ahora bien, estas son las... Lo que podríamos llamar el momento de decisión o en qué fue lo que definió esta elección, pero cuál fue la motivación, que yo creo que es donde viene el debate, ¿no? Siguiente gráfico, este me parece pues muy revelador, Javier. En 2012, lo habíamos comentado ya, solamente teníamos dos indicadores, inseguridad y economía. Inseguridad estaba ligeramente por arriba de la economía, ambos 32%. A petición popular metimos corrupción. Sí, claro. ¿No? Y entonces seguía siendo inseguridad, luego economía y corrupción 15%. Ve cómo crece corrupción del 15 al 18. Uf,
literalmente en 100%, sí, ¿no? 100%. Es decir, de 15 se va a 29, sí. Es la variable que domina más. Ajá. Luego vendría economía y luego inseguridad. No, no es que inseguridad no importe, ¿no? O sea, pero todo es en un peso relativo. Es un paquete. Exactamente. Por ejemplo, esto en 2016 lo medimos para estados como Tamaulipas, más del 50% era inseguridad. Chihuahua, más del 50% era corrupción. Fíjate. Veracruz, supongo que como todo estaba tan mal. Más del 100%. No, era como puros, sí, 30, sí, ¿no? Claro, pero puros porque 30, no había cuál irle. Pero sí hay indicadores dominantes en una elección, sí hay variables que la definen, y creo que esta, más allá del porcentaje en sí mismo de este 29, que te podría parecer una causa normal, creo que lo que importa aquí es cómo crece. Del 15 al 29. Cómo se desdobla del 15 al 29. Además de lo que pasó, cómo tuvo la capacidad López Obrador de hacerlo tema. Exactamente. ¿No? Además de que era lacerante y brutal el asunto, López Obrador lo colocó y vámonos sobre él. ¿No? Exactamente. Y yo creo que estas son, pues, en fin, de las revisiones que tenemos que hacer, porque esto en algún sentido, Javier, te implica mandato. Sí. ¿Cuáles son las razones, sí, por, claro, las que fuiste electo? Electo. ¿No? Y yo creo que esta, pues, ya en una, sabemos que buena parte de esos López Obradoristas están aquí. Sí. O ese voto de Morena. O ese voto, aunque haya sido coyuntural, pero el tema es que la corrupción. Así es. Y otra, digamos, otra variable que fue importante, o es importante siempre, es el nivel de aprobación presidencial y también cómo se reparte entre las fuerzas electorales. ¿Cómo andará el entiendo que es difícil si no las medió recientemente y haces diagnósticos, no pronósticos? Uh-huh. ¿Cómo estará el nivel de aceptación en este momento del presidente, que parece que ya ni existe? Está en sus niveles bajos, digamos, no es el peor momento. Hay que recordar en enero del 7 que llegó a 15 puntos, llegó con 24 puntos. A la elección. Que no es el óptimo, ¿no? Sí, pero seguramente subió, ¿no? Yo creo que va a subir. ¿Crees que va a subir? No, sí, yo creo que va a subir. Sí. Es decir, el reconocimiento del opositor, de un poco dar la bienvenida casi. Sí, la actitud en Palacio Nacional, que muy interesante. Una actitud demócrata, sí, muy, ¿no? Claro. Del mundo más civilizado, sí. ¿No? Yo creo que sí se va. Yo pensaré que con esto va a llegar a 30 o igual pasa. Oye, porque sí, y fue, en el caso de López Obrador, ahorita su medición, ¿dónde está? Lo vamos a empezar a medir, aunque sea virtual. Candidato ganador. Candidato ganador. ¿No? Oye, a ver, ¿supones algo o no? Yo creo que debe estar arriba de 60. Es decir, que en esto de el viernes, lo de mañana, la visita, estás hablando de un presidente de 60 contra otro, ¿no? Que representa 38, 39 puntos, que es Trump. Sí. Y ese tipo de son pesos políticos. Sí. Entonces estás con un candidato ganador o un presidente virtualmente electo. Ya ves que no tenemos figura para llamarlo. Pues hasta decimos virtual ganador. Hasta que no tenga su constancia. Su constancia de mayoría. Bueno, pues yo creo que estás hablando de un diferencial de 20 puntos. Sí. Que yo creo que es, pues sí, un problema que tiene nuestro actual presidente, porque está en 20 bajos. Sí, o sea, va a haber a uno que anda en 20 y otro que anda en 60 en relación a su población. Y él está, ¿no?, en medio, él está en 30 saltos, casi 40. Bueno. Paco Bundis, que tengas un buen jueves. Igualmente. Adelante. Gracias. ¿A quién le ibas a conocer? ¿A Francia o a Inglaterra? Yo regularmente no tenemos preferencias para no sesgarnos. No. Entonces, no le preguntes por tu América, porque eso es lo que te digo, te vas a no salir peor. Pero, ¿cuánta gente estará viendo el fútbol en México? Buena medida, ¿no? Buena medida. Porque fíjate los horarios, ¿no? Una de la tarde. Lo podemos medir, o sea, sí. por lo menos ese es más difícil, porque si sales a la calle y pasas por zonas de restaurantes, pues dices, ¿qué no trabajan? Lo puedes medir con el tráfico. Sí, pues sí. O sea, claro, esa hora. Esa es la mejor. Bueno, te fijas que tuvo que ver, no dije nada. Vámonos adelante, Marco, gracias.